know there's one thing you can't deny. Yeah, I'll give you all alone. I said that's Pues estamos ya de nuevo aquí, yo estaba... estamos aquí de nuevo con ustedes en Lakshmi. Qué gusto que nos estén ahorita viendo y escuchando. Estamos hablando sobre el equilibrio que hay entre la luz y la sombra. Que ninguno de ellos es ni bueno ni malo. Es sencillamente, claro, cuando está en equilibrio. Porque aún la luz, cuando es en exceso, es como... Uy, hasta pretencioso. Hablabas, sí. Hablabas que está bienvenido mes de agosto, ¿no? Yo en lo personal no, qué fea, yo no doy bienvenida a ningún mes. Yo he visto que luego las personas de una manera hermosa y educada le dan la bienvenida a cada mes. Yo no le he dado bienvenida ni a ningún mes, ¿no? No sé por qué, no es algo que lo piense, sin embargo, qué bonito detalle de dar la bienvenida a cada mes. Y este mes de agosto está muy relacionado con tema luz. De hecho, entran estos signos de Leo. Entra Leo. Es un signo de fuego. Virgo, Leo, ¿no? Virgo, Leo se fue, o viene Virgo, ¿no? Después. Luego sigue Virgo. Viene Virgo, y ahorita está Leo, que son, por ejemplo, en el caso de Leo, rige el sol. Exacto. Que es un signo y personas con mucho brillo, lo que hablábamos de los animalitos que tienen una luz propia, hay personas que tienen luz propia. Totalmente de acuerdo, Sohar, la gente brilla. ¿O no? Brilla ya esa magia o eso que tenga lo trae. O se puede fomentar, se puede entrenar. Ajá. Porque los seres humanos tenemos este como campo electromagnético. Hay personas que son muy magnéticas, que atraen la atención, que llaman atención a donde vayan. Y luego no necesariamente es gente como le llama la sociedad bella físicamente. Lo digo así porque la belleza para Los Ángeles no es como lo manejan las revistas de moda. No, pero bueno, no, ya para qué nos metemos en ese asunto. Y sin embargo, luego a veces hay gente que tiene tal luz que atrae inmediatamente a otros. Por ejemplo, se ve mucho en algunos cantantes, en algunas bandas, ¿no? Donde hay gente que tiene mucha luz. Yo, por ejemplo, veo, por ejemplo, Luis Miguel, estoy diciendo un algo, ¿no? Habrá personas que nos guste o no nos guste su música, lo que canta o no. Y brillan. Pero el chico tiene un brillo propio. Propio. ¿No? Tan es así. Disco que se vende y las chicas se vuelven locas por él, independientemente de que el señor sea un galán o no, ¿no? Pero hay gente que, por ejemplo, que es gris. Yo estaba viendo gris, pero en energía, no de mala onda, lo digo, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, estaba viendo estaba en un lugarcito, en un café, y pusieron ahí una televisión. Y estaba un programa de estos programas de conducción de chicas muy guapas, muy bonitas. A todas las vi iguales. Todas con peinados parecidos. Sí. Con un look parecido que es ahorita lo que rige la moda. Y realmente se veían muy bien, muy guapas, pero nos costó trabajo diferenciar quién es quién. Como si todos estuvieran en una área gris, ¿no? Sí. Y ninguna de ellas, y mira, lindas, encantadoras, talentosas, pero ninguna de ellas resaltó al resto. Seguramente por la temática o la tónica del programa, seguramente ninguna debe llamar más la atención que otra. Así es. ¿No? Seguramente, pero... Ninguna... Se sentía que tuviera su brillo propio. Exacto, y ninguna protagonizaba tampoco en energía. Ajá. Yo no me estoy refiriendo a otra cosa, pero esto quiere decir que, wow, cómo es interesante la luz. Mencionaba hace rato a mis gatitas, y perdón que hable de mis mascotitas, que son mi familia, ¿no? Y sabes qué, mi amor, por ejemplo, Luna es misteriosona,
taciturna, hasta cierto punto se retrae, se va, reservada. Se desaparece. Okay. O sea, tú nunca sabes dónde anda, ¿no? Y solo cuando ella quiere aparecer, aparece. Es un poco como yo. Yo tengo eso. Desde niña me encerraba, por ejemplo, en una recámara. Okay. Y mi madre decía, ¿qué carambas haces en 4 horas y no comes? O sea, ¿no? Y ahora es serio, ¿de qué como, no? Pero eso fue interesante, fue chistosísimo, ¿no? Por ejemplo, Risa. Uh-huh. Risa es una loca, coqueta, juguetoncísima, hiperactiva. O sea, y yo tengo un poco eso. Cuando por fin salgo de mi cueva, no bueno. O sea, ¿qué te cuento? No me callo, no me quedo quieta. O sea, qué impresionante. Yo creo que, Sujara, esta parte de que eres uno también introvertido y extrovertido, yo creo que todos lo tenemos. Llega en un momento en que es necesario ser así. Tu alma o tú estás depende del momento de ánimo que estés y pues se mantiene uno así, entonces actúa uno así. Por supuesto, y no tiene nada que ver con que, ay, eres bipolar. No, todos los seres humanos tenemos una polaridad. Así de es. Hecho, hasta hay terapias de este tipo de cosa. Todos los seres humanos a veces estamos de malas. Todo a veces mundo. Estamos brillantes, a veces estamos grises, sí. ¿No? ¿Y qué es qué hacer? ¿Qué podemos hacer para no brillar más, sino brillar en el momento oportuno? Uh-huh. También hacerte gris. ¿En dónde? ¿Cómo? En el momento oportuno. También es bueno exactamente esa parte manejarla. Ahorita hablaríamos de cómo, sí, qué hacer, qué tareas hacer para hacerte gris, perdón, o sea, hacerte invisible. Sobre todo cuando estás en un peligro. Ajá. No, cuando estás en un peligro, por favor, que nadie te vea. O sea, que los asaltantes no te vean. Yo lo hice, les voy a platicar cómo, sí. ¿No? Pero también, por ejemplo, si vas, es una chica y vas a una fiesta y quieres que el chico o los chicos te saquen a bailar. Si eres gris, créeme, nadie te va a pelar. Nadie. Y qué feo, qué frustrante. No. Imagínate que vas a buscar trabajo. Pues tienes que brillar. Exactamente, como dices, en el momento correcto debemos de brillar. Y en el momento correcto debemos de permanecer invisibles ante lo que no venga a nosotros para nuestro mejor bien. Exactamente, invisibles ante el peligro, por ejemplo. Peligro o situaciones conflictivas. Exactamente. Sí, si hay una situación conflictiva, si mi mamá va a pelear, pues que pelee con todo mundo, pero conmigo no. Sí, exactamente. Que ni me vea. Ahí no, es que donde hay que tener prudencia y mantenernos al margen. Exactamente. Uh-huh. No, entonces viene esto con lo de la luz y sombra. Una de las cosas que al menos me han aconsejado los ángeles que haga, en mi caso, yo, por ejemplo, yo soy actriz. No, yo estudié teatro y entonces a veces figura pública. Ni tan pública, ¿no? Porque hago teatro, realmente hago teatro, ¿no? No juego a televisión no, más bien es teatro. Okay. Y nosotros en teatro tenemos que manejar una energía muy fuerte. Tenemos que llamar atención a como de lugar. Al menos los personajes que tengan que ver con ello. Digo, si yo voy a hacer el papel de, no sé, de Bruno Díaz en Batman, bueno, pues de Bruno Díaz tiene que ser el escondido, el sociable nada más, ¿no? Pero Batman es otro tipo de color, tiene, ¿no? Que pero en fin. Salir y brillar, ¿no? A ver, es que hago un personaje así. Pero no, realmente los actores tendemos a brillar o debemos de en algunos momentos. La situación es que luego no nos equilibramos y luego queremos brillar en las fiestas y no sabes, somos los bufoncitos de la fiestecita. Pero el caso es que cuando yo voy a hacer un casting, tengo que brillar, me quede o no me quede, que no sea por mí, porque yo no haya brillado, que yo no me quede en un comercial o en una obra de teatro por los perfiles que piden. Claro, es como sojardar tu 100, en ese momento tú das tu 100. Mira, lo que yo hago es una cosa que hacemos en diplomado de angelología. Uh-huh. Ahorita que estamos en este mes de sol,
de sol, de agua. Es decir, donde aun cuando esté lloviendo, aun cuando el día esté nublado, dense cuenta que el sol es tan maravilloso que se hace presente. Perdónenme. O sea, el sol tiene una fuerza impresionante. ¿Qué hacemos nosotros en angelología? Nosotros absorbemos como si fuera un aroma. Absorbemos y yo huelo la fragancia del sol. Ya sé que muchos van a decir, no, bueno, eso es una locura. Pruébenlo. Pruébenlo. Ahorita que lo hice, sude. Sí, fíjate, sí, sí, sí. O sea, absorbes como si el sol oliera. ¿A qué huele el sol? A lo que tú quieras o a la nada. Pero absorber este calor del mismo, la energía que él emana, aunque sea de noche. Aunque tú vayas a una fiesta en la noche, y por supuesto que no hay sol. Pero si tú te das cuenta, las estrellas y todo el cosmos, él sigue existiendo. Que tú no lo veas porque está en este momento, no, no es de día. De todos modos, él está. La energía padre, sol, está. Y es una energía, como el yang, que es enorme. Entonces, tú lo que haces es absorber la energía. E inmediatamente lo sientes. Puedes hacerlo a tu modo. Exhalando, reteniendo, soltando. El caso es que a tu entender absorbas esta energía. ¿Sí? Puede hacerla 3 veces. Wow. Y entonces en ese momento dices, órale, voy, tocas puerta, entregas currículum o saludas a un chico que te guste. Te empoderas ahí, es esa forma de empoderarte. El sol es poder. Eso no quiere decir que la luna no la tenga, pero, sí, pero sí, al contrario, tiene un poderío la luna que vaya, sí, pues. Sí, sí. No, bueno, ¿no? Pero el sol es importante, es una energía padre. Así es. Vamos a hablar entonces al ratito. Vamos a cortecito y te parece bien que hablemos ahora cómo hacerte gris, digo, para que no te vea, para que no te vea la mujer y luego te pegue cuando llegues tarde. Muy bien, te parece bien, Sofía. No se vayan, regresamos. As the years go passing.